Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar del tema de concentración que ya se los debía desde hace mucho tiempo. Este es un tema al, que, al cual ya estamos acostumbrados a manejar en nuestras casas, ¿sí? La concentración lo que nos dice es de una mezcla que tenemos, cuánto tenemos de cierta sustancia, qué tanta parte de esa mezcla es una sustancia u otra. Cuando una concentración es alta, es decir, que tenemos mucho de una sustancia dentro de la mezcla, decimos que es una cosa concentrada. Y cuando tenemos poco soluto, decimos que está diluida. ¿Ok? Son los términos que usamos más comúnmente. Si recuerdan, en una mezcla el soluto, era lo que estaba en menor cantidad. Por ejemplo, si vamos a hacer limonada, tenemos aquí un vaso, tenemos eh, pues agua dentro del vaso, y le vamos a agregar el limón y le vamos a agregar azúcar también. Tanto el limón como el azúcar serían los solutos. La concentración sería respecto a estos dos: sería concentración del soluto no la cantidad de agua. Entonces ya sea la concentración la podemos medir en diferentes formas. Digamos que esto es un litro de agua y le vamos a agregar un limón, el jugo de un limón, ¿ok? Esa es su concentración, un limón por litro de agua. O okay, que queremos más concentrado, que tenga sabor más fuerte, le agregamos dos limones. Como ahora tiene más cantidad, pues ahora está más concentrado el sabor es mayor igual con las sustancias cuando están más concentradas a veces nos sirven para otras cosas pero a veces al contrario son demasiado fuertes y las queremos un poco más diluidas el jugo de limón es muy concentrado el sabor como para comerlo directamente bueno lo estamos diluyendo con agua y cómo se ve esto bueno al momento de mezclarlo se ve como una sola cosa pero en realidad recuerden que están ahí todas las moléculas flotando y por cada cierta cantidad de moléculas de agua, digamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Digamos que por cada 14 moléculas de agua, por cada 14 mililitros de agua, vamos a tener 6 de limón. 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Y así es como se mide la concentración. Están flotando por ahí. Entonces, ¿cómo, sac ¿cómo sacamos la concentración? Bueno, el total de bolitas, el total de moléculas, el total de lo que estemos manejando como unidad de medida, si las contamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, van a ser 20. ¿Y cuántas de esas son de limón? ¿Cuántas de esas son de soluto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de cada 20. De cada 20 bolitas, 6 van a ser de limón. Y 14 de agua. Pero el agua ahorita no nos está interesando. Entonces, ¿cómo manejamos esto en otra unidad? Por lo general usamos porcentaje, que fue lo primero que vimos. ¿Ok? El porcentaje es algo así, nada más que es, digamos que es el 1%, es 1 de cada 100. ¿Para qué? Para que todo sea igual, porque a lo mejor en algunas tenemos 50 y en algunas tenemos 200. Bueno, de cada 100, ¿cuántos serían? Imaginándonos. Por ejemplo, aquí no tenemos 100, tenemos 20. ¿Cómo podemos hacer que el 20 se convierta en un 100? Pues lo multiplicamos por 5. ¿Ok? 20 por 5 es igual a 100. 6 por 5, para que esté igual. Es igual a 30 de 100. Entonces, esto es igual al 30 por ¿Sí? Ahora, hay otra forma más sencilla y que es más universal y que nos va a servir siempre para no andar viendo. A ver, tengo 17. ¿17 por cuánto me da 100? No vamos a andar así. ¿Cómo lo podemos sacar? Por cada una molécula de. por cada bolita, ¿qué pedazo de bolita es de limón? Imaginéndonos que esto fuera una sola bolita, ¿qué pedazo sería de limón? ¿Cómo lo hacemos? En lugar de tener 20, las convertimos a uno. ¿Cómo lo hacemos así? Bueno, tenemos... Eh, voy a borrar esto de arriba. Tenemos 6 eh, gotitas, 6 bolitas, 6 mililitros, 6 moles, 6. No importa, tenemos 6 de limón, 6 unidades. Y tenemos 20. de agua. Déjame hago más espacio. 20 de agua. Perdón, no, son 14 de agua, son 20 de mezcla y esta diferencia es importante, porque no nos interesa el agua, nos interesa la mezcla completa con todo y limón. 20 de mezcla que es agua más limón. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo convertimos a 1? En lugar de andar viendo 20 por cuánto me da 100, porque imagínense que tengamos en lugar de 20 que sean 17 mililitros de mezcla, 20 por cuánto me da 100, pues qué flojera andarlo sacando. En cambio, para convertirlo en 1 es fácil. ¿Por qué? solo basta con dividir entre sí mismo. No importa si tenemos 18 mililitros, los vamos a dividir entre 18. No importa si tenemos 200, los vamos a dividir entre 200. Eso es mucho más sencillo que andar viendo, a ver, eh, 17 por cuánto me da 100, 18 por cuánto me da 100, 20, 200 por cuánto, es más fácil dividir, ¿ok? Y igual que como hicimos acá abajo lo que dividamos en el 20 lo vamos a dividir en el 6. ¿Cómo queda esto? 20 entre 20 es igual a 1. Y 6 entre 20 es igual a... Y ahí es donde ya sacamos una calculadora o hacemos una operación. 6. Entre 20, ahí pueden sacar calculadora. Tengo entendido que en el examen de la prueba pueden usar calculadora. Cabe 3, 0. 0. Aquí es 0.3. Ok. Ahora, este 0.3 es por cada bolita. Por cada unidad de mezcla, 0.3 partes son de limón. Perfecto. Pero lo que nos están pidiendo normalmente es el porcentaje. No es por cada una. Es por cada 100. Entonces, lo mismo. ¿Cómo convertimos el 1 en 100? Ahora sí es fácil. Ahora ya no tenemos que andar viendo 17 por cuánto. Ahora es 1 por cuánto me da 100. Muy sencillo. 1 por 100. Es lo mismo que hicimos acá abajo. Pero... Porque el 20 es fácil, el 20 ya sabemos que multiplicándolo por 5 te da 100, pero hay números que no vamos a ver, 37.8, quién sabe por cuánto tenga que multiplicarlo, entonces primero lo dividimos entre sí mismo para que nos dé 1, y ese 1 ahora sí lo multiplicamos por 100 para que nos dé 100, y es lo mismo, pero al final es un poco más sencillo porque nos sirve para cualquier problema. Igual aquí, dividimos. No entre sí mismo. Tiene que ser entre el mismo número que dividimos el de abajo. Dividimos entre 20. Aquí dividimos entre 20. ¿Por qué? Porque aquí dividimos entre 20. Entonces, si aquí hicimos lo mismo, aquí vamos a hacer lo mismo. Si aquí multiplicamos por 100, aquí vamos a multiplicar por 100. Y nos va a dar a 30. 30 de cada 100. 30%. Así es como sacas una concentración. En porcentajes. Ahora vamos a ver un problema. Vamos a ver la tarea. Bien, en la tarea tenemos un problema que dice: bueno, lo voy a modificar, pero la tarea es muy similar, nada más que con otras cantidades. Digamos que tenemos 930 mililitros de agua y 70 mililitros de, de hipoclorito de sodio. ¿Ok? Vamos a ponerle cloro. Cloralex, el que conocemos normalmente, se llama hipoclorito de sodio. Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, si recuerdan, ese es el soluto. Porque es el de menor cantidad. Excelente. Pero no nos sirve el agua. ¿Qué es lo que necesitamos? El agua más cloro. La mezcla. Eso es lo que necesitamos sacar. ¿Y cuánto es? Bueno, pues es esto más esto. El agua más cloro. Agua más cloro. 930 más 70. Igual a 1000 mil mililitros. ¿Ok? 1000 mil mililitros. Ya tenemos eso. Ya tenemos nuestro soluto. Hacemos lo mismo que acabamos de hacer. Para ver la concentración en porcentaje. Tenemos 70, tenemos 1000. ¿Qué hacemos? Bueno, esto lo vamos a dividir entre 1000 para que me dé a 1. Y esto, pues, como tenemos que hacerle lo mismo, también lo vamos a dividir entre 1000. Que nos da igual a 0. A 0.07. 1, 2, 1, 2, 0.07. Ahora lo queremos en porcentajes, o sea, no de cada uno, lo queremos de cada 100. Pues lo multiplicamos 1 por 100 para que nos dé total 100 partes, 100 mililitros de mezcla. Estos 1000 mil mililitros lo dividimos entre 1000 para que nos diera por mililitro cuánto es. Y ahora este mililitro lo multiplicamos por 100 para que nos diga por cada 100 mililitros cuánto va a ser. ¿Okay? Esto lo multiplicamos por 100 y nos da a, a... Bueno, esta vez el 0 no es necesario. Nos da igual al 7%. ¿Ok? Si se les hace muy engorroso esto, hay otra forma. Es lo que ustedes... Es la misma forma, nada más lo pueden resumir. Es lo que ustedes conocen como la regla de tres simple. ¿Ok? Es exactamente lo mismo. Tenemos 70. Tenemos 1000 mil mililitros en total. Y la regla dice que si 1000 mililitros son el 100%, 70, ¿qué porcentaje es? Y es 70% entre 1000. ¿Ok? Que es lo mismo que hacemos aquí? 70% entre 1000. Y si hacen esa operación les va a salir a 7%. ¿Ok? Es la regla de tres simples. Simplemente, ¿de dónde viene esa regla? ¿Por qué lo estamos multiplicando por 100? ¿Por qué lo estamos dividiendo entre 1000? Bueno, por esto por la mezcla. La mezcla la estamos convirtiendo a un mililitro para poder multiplicarlo por 100 y que nos dé a 100 mililitros. Así de sencillo. Porque si la multiplicáramos directo por un número que nos dé 100, tendríamos que andar calculando qué número nos da 100 y qué flojera. Entonces simplemente este por 100 entre la cantidad de soluto. O si lo quieren ver así, soluto entre mezcla... Soluto entre mezcla por 100. Siempre va a ser por 100. Porque 1 por 100. Pues siempre va a ser 100. Y eso ya nos da el porcentaje. ¿Ok? Son fórmulas. Que en realidad lo que hacen es el razonamiento que hacemos. Que usamos para hacerlo. La, la fórmula te lo ahorra y te lo hace más cortito. Y es más fácil de, de memorizar. A lo mejor no de entender el por qué. Pero sí de memorizar. Ahora veamos otro problema. Bien, el otro problema lo que nos pide son partes por millón. ¿Ok? Es diferente al porcentaje en una sola cosa. Y ahorita vemos cuál. Nos está diciendo que tenemos igual. Voy a cambiar las cantidades. ¿Ok? Pero es el mismo procedimiento. 0.00. No. Hasta aquí. 6. Eh, 0.006 gramos de mercurio. ¿Ok? En cuanto en 2.000 gramos, es decir, en 2 kilos de pescado. Ahora, esto es algo muy común. Eh, muchos pescados como el atún contienen mercurio, que es un metal pesado, que es un metal eh, que nos hace daño, que nos puede causar cáncer en grandes cantidades. Entonces tenemos que estar midiéndolo para ver si está más o menor a lo permitido. ¿Cuánto es lo permitido? 1.5 ppm, partes por millón. Si ¿Esto significa partes? por millón ok ahora eh, de dónde sacaron este nivel permitido bueno haciendo experimentos y viendo las personas y viendo experimentos en animales veían cuánto mercurio empezaba a hacer daño entonces este límite es por debajo de lo que puedes consumir sin que te haga daño ahora vamos a ver tenemos esta cantidad de mercurio más esta, en esta cantidad de pescado. El pescado ya es una mezcla. El pescado ya contiene mercurio y muchas cosas. Entonces ya tenemos soluto y tenemos mezcla. Pero ahora ya no es porcentaje. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Es muy similar. Tenemos 0.006 gramos de mercurio. Y abajo tenemos 2000. Gramos de pescado. Ahora no es por cada 100 partes. Ahora es por cada millón cuántas tengo. Entonces, puedo buscar un número que multiplicado por 2000 me dé un millón. Claro que sí. Pero para qué. Vamos a seguir usando la misma técnica. Lo vamos a dividir entre sí mismo. Para que me dé a 1. Esto me toca dividirlo también entre 2000 para que me dé pues, a lo que me vaya a dar. Ahí sí no importa. Ahora, lo que quiero es un millón de partes, un millón de gramos en este caso de la mezcla. Aquí ya tengo para un gramo, lo dividí entre dos mil. Bueno, para un millón tengo que multiplicar uno. ¿Uno por cuánto me da un millón? Pues uno por un millón. ¿Y eso a cuánto es igual? Eh, pues a un millón. La, lo interesante aquí es a cuánto me va a salir acá arriba. Entonces, 0.006 entre 2000. Uh, uf, sale un número bastante pequeño. Tengo entendido que es 0.0003. ¿Ok? Pero este número. Lo vamos a multiplicar por un millón. Y me va a salir igual a un millón por 0.0003. Es un tres, cuatro, cinco, cinco, A 3. Me sale igual a tres. Tres partes de mercurio. Por cada millón de partes. Se parece mucho a lo que hicimos ahorita con el porcentaje. Claro que sí. De hecho, la fórmula bien puede ser así: partes por millón igual a absoluto entre mezcla. Pero como ahora no lo queremos por cada 100 partes, lo queremos por cada millón de partes, este pues lo vamos a multiplicar por un millón. Y eso te sale partes por millón. La fórmula es muy similar. ¿Por qué se usa a veces porcentaje o a veces parte por millón? Muy sencillo. Porque si usáramos partes por, digo, porcentajes, en este caso, nos saldría a 0.003%. Es un número muy pequeño y muy incómodo de manejar. Entonces, para evitarnos esto, mejor manejamos este 3. Ahora, en mi caso, como yo hice, yo usé 6 gramos de mercurio y me salió a 3 ppm no cumple con la norma. Se excede. Cualquier pescado que tenga arriba de 1.5 está prohibido. Entonces, en mi caso, descubrí que este pescado está prohibido porque puede causar daño. En el caso del problema de la de la tarea, pues tienen que hacer la operación y ver si le sale más alto o más bajo de 1.5. Si le sale más bajo, pues es perfectamente comestible, si le sale más alto, pues no se puede comer ese pescado. ¿Ok? Y vamos con el último problema. ¿Ok? En el último problema tenemos 500 mililitros de refresco. Este refresco ya es nuestra mezcla. ¿Ok? Contiene azúcar, contiene agua, contiene este ácido carbónico, contiene muchas cosas. ¿Cuál va a ser nuestro soluto entonces? Bueno, el azúcar. ¿Cuánta azúcar tenemos? No sabemos. No sabemos cuánta azúcar tenemos. Es lo que tenemos que sacar. ¿Qué es lo que sí tenemos? El porcentaje. Tenemos que es 12%. Entonces usamos esta fórmula. Porque es de porcentaje. Simplemente la tenemos que hacer al revés. Ok. Vamos a sustituir las cosas. En lugar de porcentaje, vamos a poner 12. Porque ese es nuestro porcentaje. 12 es igual a absoluto. Que no sabemos cuánto es. Vamos a poner una A de azúcar. Ya, ya sacaremos cuánto es. Entre la mezcla. La mezcla si tenemos. 500 mililitros. ¿okay? En este caso es una mezcla de gramos sobre mililitros, así que cada gramo va a equivaler a un, eh, un mililitro en este caso. Ok, va a ser como lo que salga en azúcar va a ser en gramos. Y esto lo tenemos que multiplicar por 100, porque así es la fórmula. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos eliminando cosas. Para eliminar cosas, tenemos que eliminarlas de ambos lados. ¿Cómo eliminamos el 100? Pues dividimos entre 100. Como eliminamos el 500, pues multiplicamos por 500, ¿ok? Tenemos aquí el 12. O oh, bueno, igual y primero vamos a sustituir todo, perdón, a, a despejar se le llama lo que queremos y después ya sustituimos. Tenemos aquí un porcentaje igual soluto entre mezcla por 100. ¿Ok? ¿Qué hacemos? Bueno, ¿cómo eliminamos un, un, una multiplicación por 100? Pues agregamos una división por 100. ¿Ok? A todo esto que tenemos acá arriba, todo esto lo vamos a dividir entre 100. Pero para poder hacer eso, tenemos que hacerlo también con lo que tenemos del otro lado, para que sea parejo. Entonces, tenemos porcentaje entre 100 es igual a absoluto. Entre mezcla, ok. Ahora aquí tenemos por 100 entre 100: 100 entre 100 es igual a 1. Cualquier número que multiplicas, o sea, esto lo podemos reemplazar por un 1. Y cualquier número multiplicado por 1 te da lo mismo. Entonces, este el 1 lo, es lo podemos quitar y no pasa nada, ok. Lo quitamos. Y ok, vamos avanzando. Esto vamos solo para un lado. Subimos esto. Lo seleccione más Subimos esto. Y ahora, ¿cómo eliminamos la mezcla que está dividiendo? Pues multiplicando por la mezcla. Pero tenemos que hacerlo de ambos lados. Entonces, ¿qué tenemos? Porcentaje entre 100 por la mezcla es igual a absoluto entre la mezcla por la mezcla. Pero ya saben que mezcla entre mezcla es igual a 1, porque cualquier cosa que se divide entre sí mismo te da 1. Soluto por 1, pues es lo mismo. Entonces, la mezcla la eliminamos con la mezcla y eso lo quitamos. ¿Ok? ¿Y qué nos queda? Nos queda esta fórmula: porcentaje entre 100 por mezcla es igual a soluto, que es lo que nos están pidiendo ahorita. El soluto, es lo que no sabemos. Entonces, vamos ahora sí a sustituir con esta fórmula que es la que nos sirve. Pueden también aprenderse la fórmula si les sirve en lugar de andar haciendo este despeje. Se me hace más fácil a mí despejar que memorizar, pero cada quien tiene sus, sus fortalezas. Entonces, ahora sí, porcentaje, el 12, 100, pues es 100, y por mezcla. La mezcla en este caso es 500. ¿Ok? Y esto nos va a dar igual al soluto. Eh, 12 entre 100 por 500 es igual a es igual a 60. ¿Ok? 60 y en este caso estamos hablando de gramos. Esa es la cantidad de azúcar. 60 gramos de azúcar. ¿Ok? ¿Cuál es otra forma de hacerlo? Me imagino que también se puede tranquilamente con la regla del regla de tres simple. Nada más acomodar las cosas correctamente y pues lo haces. Tenemos que este 500 es el 100%. Entonces el 12%, ¿cuántos gramos van a ser? Bueno, simplemente hacemos lo que la vez pasada. Que es los que están así como cruzados los multiplicamos. 500 por 12 entre 100. ¿Ok? Que es exactamente lo mismo que acabamos de hacer ahorita. Es la misma operación que acabamos de hacer. Y también nos va a dar igual a 60 gramos. ¿Ok? Es una forma más sencilla. Aprenderse la, la regla de 3 y les va a ayudar a muchísimas cosas en porcentajes. A muchísimas cosas en concentraciones. ¿Ok? Pero bueno, este es el tema de concentración. Una disculpa por el pedazo donde me quedé caído en medio. Pensé que estaba en pausa el video, pero no. Igual no es mucho rato. Ahorita les subo el que sigue. Mm.